El Partido Popular, ajeno a la aparición de Dios en Totana, sigue a lo suyo y vuelve a la carga contra los inmigrantes. Ayer, el líder de los populares, Mariano Rajoy, afirmó que hay que reformar la política de inmigración y denunció que los españoles vuelven a emigrar a Francia para vendimiar, mientras que crece en España el número de inmigrantes que cobra el paro. ¿A vendimiar a Francia? Beatriz, si no he entendido mal, quiere decir que para acabar con el paro hay que beber más vino español. Rápido, vete al Carrefour y tráeme 4 botellas de Rioja y te tomas tú un cartón de Don Simón. ¡Hay que levantar España! Momento. Me dicen que Rajoy también se ha sumado a esta iniciativa. Vamos a verlo. ¡Viva el vino! ¡Viva la moderación! ¡Viva el sentido común! ¡Y viva la razón! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Qué gran patriota! Con ese gesto ha impedido que una familia de chipiona se tenga que ir a vendimiar a Francia. Me estoy emocionando. ¡Qué hombre! Puede que nunca gane las elecciones, pero si sigue bebiendo no le va a importar. Rajoy no ha dicho que haya que consumir vino español para evitar el paro. Lo que ha dicho es que hay 180.000 extranjeros cobrando el desempleo en España y que 20.000 andaluces han ido a trabajar en la vendimia francesa como ocurría hace muchos, muchos años. ¿Cómo que hace muchos años? Sí. Beatriz, ¿podemos saber cuántos años hace? ¿Sabemos si cuando gobernaba el PP los españoles iban a vendimiar a Francia o esto es una moda que ha impuesto Zapatero? Vamos por partes, y te lo explico. Según UGT, el contingente de españoles que irá a la vendimia este año no será de 20.000, como dice Rajoy, sino de 12.000. Y por otro lado, efectivamente, cuando gobernaba el PP, los españoles también iban a vendimiar a Francia. Concretamente, en el año 2003, fueron un total de 14.000 ciudadanos españoles los que acudieron a la vendimia francesa, y un año antes fueron 15.000. Ya, pero antes iban a vendimiar por deporte. Sí, claro. En cuanto se inventó el pádel, ya solo iban dos o tres, pero por vicio. Aunque la culpa de que Rajoy no se acuerde de esto no es suya, es del vino. Bueno, a ver, venga. De todos modos, a Rajoy le han llovido las críticas y se ha visto obligado a rectificar. El líder del PP ha aclarado que ha habido interpretaciones fuera de lugar y que él es partidario de que los extranjeros cobren el desempleo. No, por supuesto. Rajoy quiere que los extranjeros cobren el paro. Lo que no quiere es que lo cobren en España. Eso también es verdad. Uno de los más críticos con las declaraciones de Rajoy ha sido el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que ha dicho esto. Escucha. Un dirigente democrático que tiene este planteamiento, que tiene estas ideas ultraconservadoras, no tiene cabida y lo que tiene que hacer es marcharse. Márchese, señor Rajoy. Márchese, señor Rajoy. Eso es. Y se le ha ocurrido al solo. ¡Qué imaginación! ¡Por fin! ¡Por fin una frase propia! Y además que encaja con cualquier apellido. Márchese, señor Rajoy, márchese, señor González, márchese, señor Andar. La debía acuñar. De eso hace carrera política. Y si lo hubiera dicho hace 12 años, hubiera sido presidente de España. Este tipo tiene criterio. Más cosas. ¿Puedo continuar? ¿Eh? Ha comenzado la vuelta al cole para todos los españoles, incluso para la infanta Elena, que ya tiene un trabajo de verdad. Es la nueva directora de proyectos sociales y culturales de la Fundación MAFRE. Tendrá un horario con jornada partida, un sueldo y un despachito. Es importante que sepamos esto porque después de la infanta Cristina es el segundo miembro de la familia real con un trabajo remunerado. ¿Tú me haces caso cuando hablo? Ah, no mucho. Estaba pensando, Beatriz, con solo 44 añitos y ya tiene un trabajo remunerado. ¿Cómo crecen los chavales? ¿Qué forma de sentar la cabeza? Empieza desde abajo, directora de proyectos sociales y culturales. Sí, señor. Claro, al tener la jornada partida, pues proyectos sociales por la mañana y culturales por la tarde. ¡Qué organización! Pero espera un momento. ¿Qué? Hey, si la infanta está trabajando, ¿qué hace inaugurando hoy un barco de la Volvo Ocean Race en Alicante? Yo qué sé, se habrá pedido un día para asuntos propios. Digo yo. ¿Empezó a trabajar ayer y hoy ya se ha tomado un día libre? ¡Sí, señor! Eso es ser un español de verdad. Con nuestras típicas excusas para no currar. Que si tengo dentista, que si me han llamado al colegio de los niños, que si amadrino un barco. Una cosa te digo. Si ahora se atreve a pedir una baja de maternidad por su hijo de 10 años, ¡deberíamos hacer la reina! Sigue, Beatriz, y no vuelvas a meterte con la familia real. Una compañía textil china va a confeccionar los uniformes de la Guardia Civil. ¿Cómo te gustaría que fueran estos uniformes? ¿Chinos o chinos chinos?
Manda un mensaje al 7646 con la palabra chinos o chinos o chinos al 7646. Lo que España vota va a misa. En el estado de Baja California Sur se ha construido un altar para el santo Jesús Malverde. Ah, o sea que han construido un altar a un santo. Sí. Bien, la noticia del siglo, Beatriz Montañez. Qué periodista tan intrépida, sigue así, te dejarán escribir en la hoja parroquial de tu barrio. Si me dejaras terminar, ¿puedo? Ah, intrépida y peleona. Sí, claro, puede. Sigue, bueno, sigue. La construcción del altar del santo Jesús Malverde es noticia porque es el santo al que se encomiendan los narcotraficantes y delincuentes mexicanos. Sí, señor. Ya que a finales del siglo XIX este hombre se dedicó a robar a los ricos para dárselo a los pobres. Vamos, una cosa así como el Robin Hood del lugar. Vaya. Curioso. Sí. Estaba viendo la foto. Hasta el Robin Hood de Disney, que era un zorro vestido de verde, tenía una pinta más seria que este tío. Bueno, la pinta es lo de menos. El caso es que allí es donde acuden numerosos narcotraficantes y delincuentes para pedirles al santo que les conceda milagritos y esas cosas que se piden. ¿Milagros? ¿Pero qué milagro podría pedirle a un santo un narcotraficante? Santo Malverde bendito, patrón de los camellitos, haz que cuando llegue a Barajas los perros estén de baja. Bueno, de todas formas, mientras el milagro sucede o no sucede, vamos a tomar una pausa. 45 segundos. Palabrita del niño Jesús. Volvemos en 45 segundos. Hay muchos de ellos viviendo entre nosotros, en diferentes lugares. Míralos andar por la ciudad, como si no se dieran cuenta de esas cualidades que los hacen tan especiales. Míralos cómo se mueven, cómo destacan entre la multitud. Son seres especiales que pueden hacer cosas imposibles para el resto. Tú notarás su presencia porque está entre nosotros, a tu lado. Rencillas entre los miembros del gobierno. Esta vez, Miguel Sebastián, ministro de Industria, y Cristina Garmendia, titular de Ciencia e Innovación, mantienen un pulso por las competencias de sus respectivos ministerios. Qué desastre de gobierno! Esto jamás pasaría en este programa. Aquí todo el mundo tiene claro cuáles son sus competencias. Tú te encargas de aburrir a la gente y yo de mantenerme despierto, si puedo. ¿Sabemos por qué competencias están peleando Sebastián y Garmendia? Sí. Por ver quién representa a España en la reunión que ha celebrado en París la Agencia Europea del Espacio y a la que ambos ministerios han mandado una representación. No me extraña. Los dos quieren apuntarse otro tanto gracias a los grandiosos logros de la tecnología española que asombran al mundo. Recordemos que la semana pasada, mientras científicos extranjeros perdían el tiempo con el acelerador de partículas más grande del mundo, en este mismo programa dábamos a conocer al mundo el acelerador de botijos. No me alegraba tanto de ser español desde que visité Portugal. Tras un éxito como este, además, hubiera sido muy fácil para España dormirse en los laureles. Pero España nunca duerme, si acaso se echa la siesta. No nos conformamos con hacer girar el botijo, sino que lo mandamos al espacio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero and liftoff of Endeavour, going where east and west do me at the International Space Station. Ya lo hemos visto, queridos amigos. Ahí lo hemos visto. Rumbo a Marte. Puede que los americanos hayan encontrado agua en Marte, pero gracias al botijo español va a estar súper fresquita. De todas formas, este vídeo está claramente manipulado. Ningún español sabe contar hasta 10 en inglés, y menos hacia atrás. Y ahora, para hablarnos del último hallazgo de la comunidad científica española, nadie mejor que la única de nuestro equipo que sabe programar el vídeo. Así que con estas te despido, Beatriz Montañez. ¡Márchese, señora Montañez! Estoy hablando
Gracias por lo de guapa, guapa, pero sigo siendo varón. Estaba hablando de África, Luca de Tena. Buenas noches, África. Wyoming. ¿Eh? ¿Nuestro saludo? Ah. Yeah. ¿Eh? Cada vez nos sale mejor, ¿eh? Bien, África, en tu currículum pone que eres licenciada en física cuántica por la Universidad de Harvard con un máster en biología molecular. ¿Te has leído mi currículum? ¿Entonces para qué fui desnuda a la entrevista? África, los dos estábamos desnudos, pero no hablemos de eso ahora. Bien, como falsa experta en ciencias, ¿podrías decirnos cuáles son los últimos proyectos en los que está embarcada la comunidad científica española? Por supuesto, Wyoming.